es Sergio Schroeder, soy de Posada. Mi auto es un Rambler Classic del año 65. Lo tengo hace 11 años y lo compré buscando otro auto, pero encontré este y bueno, me interesó el auto y lo terminé comprando. Y estaba entero, pero en sí le faltaba mucho amor al auto. Estuvo mucho tiempo parado, ese fue el problema, y abajo de unos árboles se deterioró mucho. Y le tuve que hacer una restauración completa. Se desarmó todo por completo, se le reparó el motor, se le hizo pintura a fondo, tapizado, todo lo que sea tren delantero, suspensión y todas esas cosas. Lo tengo hace 10 años, pero en ese tiempo el problema era que estaba en sucesión el auto. Y bueno, al estar en sucesión, demoró un tiempo de hacer el papeleo. Y bueno, ahí tuve mala experiencia con unas personas y hasta que encontré uno que me solucionó. Y bueno, ahí lo tengo con todos los papeles y a mi nombre. pero me llevó su tiempo. Como no tenía papeles, no estaba con una seguridad de que si iba a solucionarse o no. Y bueno, después de 7 años por ahí, que estuvo parado, y bueno, salieron los papeles y ahí lo empecé a restaurar. Y ahora hace 3 años que lo tengo en funcionamiento ya. Y bueno, el proceso de restauración se le hizo, por empezar, se le desarmó por completo. Se le sacó todo, los vidrios, se le sacó las puertas, todo. Y bueno, y después se le hizo chapa completo, de primera instancia. Y bueno, después se le hizo la pintura, por último. La pintura fue por último. Y después que estuvo la pintura, yo mismo me tomé el trabajo de armarlo todo al auto. Ya sea la parte estética, el tablero, la parte eléctrica, el motor, todas esas cosas lo hice yo, vamos a decir. La pintura, eso no lo hice, pero encontré a alguien de buen corazón que me lo hizo. A mí siempre me gustaron los autos, vamos a decir, viejos así, los clásicos. Y andaba buscando un Chevrolet 400. Yo soy fanático de Chevrolet en realidad. Y buscando el Chevrolet no encontré nunca ni uno que esté entero, vamos a decir. Y terminé comprando el Rambler Classic porque dije, no hay otro andando por ahí. Entonces me decidí y compré. Y bueno, y ahí empezó la historia de él de vuelta, porque estaba, la verdad que estaba abandonado. Este auto es un Ica, de la fábrica Ica, es hermano del Torino. Inclusive el motor trae el Torino, solo que es un motor con un carburador más chico. El Torino vino de 2 bocas y este trae un múltiple más chico con un carburador de 1 boca. Es el Tornado 4 bancadas, que es, así se lo conoce. Es fabricación argentina, sí. Este motor es peculiar porque dice que es el primer motor que vino a la Argentina con el árbol de leva a la cabeza. Y bueno, no, como que no había ni un auto en esa época que tenga el árbol de leva a la cabeza. El anterior de este era salía el Rambler, el famoso boca de pescado, pero venía con un motor Continental 6 cilindros, que era el mismo de la Estanciera y varios autos de esa misma fábrica. Y la diferencia de estos autos, de este auto principalmente, es su tamaño en realidad, que mide como 5 metros de largo. Y bueno, creo que los otros, los Chevrolet y los Ford, son más pequeños por ahí. Entonces como que él está cerca de los Ford Fairlane y eso en comparación, vamos a decir. Cuando salgo por ahí con el auto, en realidad lo que me pasa es que llama mucho la atención el auto. Y como que uno se siente halagado por el hecho que todos cuando andamos te miran. No es lo mismo como un auto nuevo que como que están acostumbrados a ver siempre, vamos a decir. Con este auto, donde andes, todos te miran.
Del auto me gusta el andar que tiene, es un lindo andar, es muy suave. Porque tiene una suspensión con espirales en las cuatro ruedas y es suave el auto. Y cuando salgo por ahí, muchas veces veo gente que se acerca y algunos ni conocen qué auto es en realidad. Pero hay mucha gente que sí conoce y bueno, y ahí les gusta. O sea, no, como no están acostumbrados a ver todos los días, se ve que le genera una admiración hacia el auto. Y bueno, y muchos me felicitan, ¿sí? Porque como yo le restauré, como que le dan una admiración al vehículo de tantos años que esté en ese estado, vamos así. Otra cosa también que por ahí me dicen, ¿viste? Que ¿por qué no le instalo aire acondicionado al auto? Yo coloco aire acondicionado, pero no me gusta porque el auto no trajo aire. Entonces me gusta conservarlo original, sin aire. Tengo el ventilete, le abro el ventilete y que entre de viento. En realidad el auto lo que quisiera hacerle, por ejemplo, sería cromarle los paragolpes y terminarle la parte interior, que me está faltando hacerle la alfombra del piso, y ahí ya estaría completo. La anécdota que tengo para contar de la compra del auto, en realidad sería, es que mi señora nunca le quiso al auto, pero sin embargo ella fue la que me dio la plata para comprar. Y para completar eso, lo más triste es que nunca le devolví la plata tampoco. En realidad, este auto lo que más me costó fue conseguir que alguien me haga el trabajo de pintura. Porque el trabajo de chapa me hizo una persona y la pintura me la hizo otra. Pero cuando anduve en búsqueda de quién me haga ese trabajo, nadie me daba artículos, ¿viste? No me consideraban. O sea, me decían, ahí voy a pasar a mirar tu auto. Y nunca aparecía nadie, ¿viste? Y bueno, hasta que conocí una persona que se animó y me lo hizo completo. En realidad, el auto lo que quisiera hacerle, por ejemplo, sería cromarle los paragolpes y terminarle la parte interior, que me está faltando hacerle la alfombra del piso, y ahí ya estaría completo. Y quisiera agradecerle a mi señora, que me bancó mucho con el auto, y a mis hijas, que también me bancaron mucho. También a mi hermano, que me dio mucho tiempo el lugar para guardarlo al auto. Y también al que me pintó. El pintor, un capo. En realidad muchos me preguntaron si vendería el auto y la verdad que no tengo pensado venderlo. No. Y tampoco me dicen cuánto pediría y no, la verdad que no tiene un valor. No. Con todo lo que trabajé en estos años no le puedo poner un precio. No tengo ni idea.